Salvador es la historia de un arquitecto que desea construir el puente que necesitan estos dos pueblos que están divididos, ¿no?, por un río. Sin embargo, hay una presión fuerte de estos dos pueblos porque construyen un bonito pueblo, un bonito puente. Este puente se va a construir, no sé en qué momento, tienen que venir a verlo ahora, pero Salvador cae en un río y empieza este viaje mágico y conoce a estos nuevos compañeros en su colegio. Recuerda un momento importante de su colegio. En la obra estamos con Diego Sakurai, que hace el personaje Kevin, con el personaje que hace de Lola es Andrea Fernández. Tenemos también a la gran Monchi, Montserrat Burguet, quien hace varios personajes, muchos personajes, y es un mate de risa en realidad ver toda esta dinámica interesante y que se cuenta a través del gesto. Entonces, el lenguaje aquí es el gesto y que es contado a través solo de con el cuerpo. Y bueno, y con un trabajo extraordinario de Lili, que se encuentra allá, ahí está, Lili. Lili es la encargada de hacernos lo que es la música en toda la obra Salvador. Es todo un personaje más, además, porque si ustedes han podido verlo, nos cuenta también la historia desde la música, ¿no? Bueno, mi personaje se llama Lola, M. ¿Ya? Y bueno, yo soy amiga de Salvador, de la época del colegio, así bien anticucho, ahí en esa época. Nosotros somos amigos y bueno, somos como un poquito así como diríamos diferentes, ¿no? Y estar y ser diferente está bien, ¿no es cierto? Está bueno y hay que aceptar que uno es diferente. Esa es la idea de esta obra, amar tu identidad. Hoy nos hemos preparado un montón, ¿no sabes? Hemos estado haciendo calentamiento por acá, limpiándonos en las piedras, en el lodo, trepando, volando. Bueno, lo que van a ver es mucho humor, mucha sensibilidad, un corazón latiendo así, de todos nosotros para ustedes. Eso es lo que van a ver. La obra va un poco sobre estos tres niños que de alguna manera son diferentes, digamos, porque después de que ellos están en el colegio viene una serie de personajes que le hace la gran Montserrat, así como 20 personajes, y trata de normalizar a los niños. Y todo se basa en cómo quieren ser ellos, y en la pelea con los profesores. Ellos quieren ser de una manera, los profesores no quieren que sea así. Entonces, la obra también nos enseña a tratar de encontrar esa negociación entre los adultos y los niños y poder llevarlos por una buena educación por ahí también, ¿no? Por una buena crianza. La expectativa es que la gente le encante, que los niños se vacilen, que venga mucha gente siempre, que venga mucha gente. Y yo creo que hemos llegado a un buen final de proceso, ¿no? Creo que la obra ya está, ya la terminamos, ya mañana estamos listos para parir. Y todos estamos nerviosos, asustados, y que es parte también del proceso, que parte de ser actor también, pues, ¿no? Demostrar tu trabajo, ¿no? Y creo que todo el grupo de producción, asistente de producción, dirección, actores, todos los involucrados estamos bien unidos y bien emocionados por mañana, ¿no? Que se les estrene. Hola, ¿qué tal, amigos de NTV? Quería invitarlos a ver Salvador, una obra muy hermosa, una obra familiar que estamos por estrenar el día de mañana aquí en el Teatro de la Universidad Pacífico a las 4 de la tarde. Las entradas están a la venta entre Ticket de Bon y Metro. No se la pierdan, es una obra familiar hermosa. Me verán hacer un montón de personajes y con un elenco increíble, con música, fantasía, color y mucho juego. Los invito a todos nuestros amigos de NTV para que vengan a acompañarnos este sábado, que estrenamos a las 4 de la tarde en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Las entradas están a la venta en la boletería del mismo teatro y en Teleticket de Won y Metro. Así que no se lo pierdan, Salvador. ¡Chao! Invito a todos los amigos de NTV a venir al estreno de Salvador, una obra divertida como no tienen una idea. Y va a estar los sábados y domingos a las 4 de la tarde en el Teatro de la Pacífico. Aquí sí, nada más, en Salaberry.
Los esperamos. Invitamos a todos nuestros amigos de NTV. Vengan los sábados y domingos a las 4 de la tarde aquí en el Centro Cultural de la Universidad Pacífico. Tenemos a Monchi Brubé haciendo varios personajes. Adiós a Turé. Tenemos el personaje Kevin, Andrea Fernández con Lola y nuestra amiga Lili que está haciendo la música en vivo. Vengan sábados y domingos a las 4 de la tarde aquí. Compran sus entradas y teleticket con la boletilla del teatro. Chau, chau.